Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12, correspondiente al quinto domingo del tiempo de Pascua. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde yo voy». Entonces Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto». Le dijo Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús le replicó: «Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Durante los domingos del tiempo pascual, la liturgia intenta adentrarnos en el gran misterio de la resurrección, misterio que está fundamentado en testimonios de unos pocos que intentan animarnos a creer. La fe es la única clave para poder adentrarnos en el misterio del resucitado. De ahí que en el primer domingo de Pascua escuchamos el testimonio de Pedro y Juan, que al encontrar el sepulcro vacío, comenzaron a creer que el que yacía muerto ahora está vivo, ha resucitado. El segundo domingo, junto al resto de los apóstoles representados por Tomás, se nos testifica que el resucitado es el mismo crucificado que ha vencido la muerte, derramando su misericordia sobre toda la humanidad. El tercer domingo de Pascua, al lado de los discípulos de Emaús, descubrimos al resucitado que quiso quedarse con nosotros, haciéndose presente en la fracción del pan, en la Eucaristía. En el cuarto domingo pascual, reconocimos al resucitado como el buen pastor, que ama y protege a su rebaño. Y este quinto domingo de Pascua, descubrimos al resucitado que se proclama a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, como el único camino para llegar al Padre. Y así, como en los domingos anteriores, se nos invita del mismo modo a creer. Ya que la liturgia nos propone creer en Jesús, que es el único camino hacia el Padre. No podemos descubrir un camino si antes no lo hemos transitado. De la misma forma, no podemos hablar de Jesús, del resucitado o de Dios, si antes no nos hemos dado la oportunidad de pasar a través de Él, o más bien, de darle el lugar a Él de pasar a través de nosotros. El resucitado quiere transformar nuestras vidas, quiere hacernos hombres nuevos y mujeres nuevas, como en el día de nuestro bautismo, para que portando nuestras vestiduras blancas, alejados de la mentira y unidos al que ha vencido la muerte, transitemos seguros el camino que nos lleva a las moradas eternas. Jesús, pues, se nos propone este día como el modelo, como el camino a seguir, invitándonos a asumir su mismo compromiso a favor de los más pobres y necesitados, a favor de los pequeños y de los marginados. Seguir a Jesús es estar cerca de los pequeños, dar la vida por los que viven en sombra de muerte. Buscar armonía, crear comunidad, es hacer posible la vida en donde las esperanzas parecen ya perdidas. Jesucristo es el camino hacia nuestra Pascua definitiva,
ya que Él está en el Padre y el Padre está en Él, y el que cree en Él tendrá la vida eterna. Oremos. Dios todo amoroso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.